Vale, empezamos entonces ya con la primera ponencia que vamos a tener en estas jornadas de Open. Y para ello tenemos a Carmen Santa Cruz Zaragoza, que es directora creativa de Geanología. Es una empresa, bueno, no quiero hablar mucho sobre la empresa porque ya ella nos va a contar a qué se dedican, pero deciros que es una de las pioneras en acabado y tecnología aplicada al denim. Es una empresa que trabaja a nivel mundial y con las mayores marcas que podáis imaginaros de denim. Como vamos con retraso, vuelvo a pedir perdón por esto, apago el micrófono y cualquier duda que os vaya surgiendo podéis ir escribiéndola en el chat y una vez que Carmen acabe la intentaremos dar respuesta a cualquier cuestión. Lo mismo aquí en el auditorio. ¿De acuerdo? Pues te doy paso, Carmen, cuando tú quieras. La industria textil es el transporte aéreo de mercancía, con un 10% del total de las emisiones de CO2. Y no solamente por el tema transporte de mercancía en cuanto a las producciones, pero también tiene una gran incidencia, obviamente, el comercio online, con todos los envíos. Y también la gran cantidad de muestras realizadas durante el proceso de diseño y desarrollo de las diferentes colecciones. Por ejemplo, y todo lo que implica envíos de muestras de plantas de producción a los estudios de diseño, ¿no? Nosotros, nuestro equipo Brainbox, que es el equipo de consultores textiles, que bueno, estamos en todo el mundo, pero el equipo... Parece que se ha cortado. Carmen, no sé si me escuchas, pero creo que en algún momento se ha apagado tu micrófono. Se me ha muteado. No sé si es porque no lo tengo como... Vale. Entonces, bueno, no sé dónde me había quedado, pero bueno, como la información es bastante gráfica, entiendo que lo habéis comprendido, ¿no? Estaba hablando también del volumen de muestras que se genera para la aprobación de una prenda. Voy a comprobar que esto funciona. Y que no solamente es el transporte de mercancías, pues es el comercio online, son las muestras que van y vuelven de plantas de producción para ser aprobadas y todo lo que importa, lo que comporta no solamente la producción, sino también el proceso de desarrollo de prendas. Bueno, en esta diapo me gustaría mostraros de una manera súper simplificada lo que es la cadena de producción de un jean, ¿no? Es para que entendáis un poco el proceso y que nos ubiquéis a nosotros a Geanología como empresa dentro de esta cadena productiva, ¿no? Aquí tenemos desde la fibra, desde, pues, en este caso, el algodón,
aunque no es la única fibra que se utiliza para la producción de tejido denim, por ejemplo, hasta el packaging, pasando por producción de hilos, procesos de tintura, tejeduría, hasta acabar en el acabado del tejido, ¿no? Esta parte de acabado de tejido. Nosotros tradicionalmente nos hemos participado, ¿no?, en los acabados de prenda, en desarrollando tecnología para el acabado en prenda, una vez la prenda está confeccionada, pero desde hace unos años también hemos desarrollado e implementado tecnologías para el acabado de tejido. ¿Esto qué implica? Pues bueno, nosotros siempre realizamos estas tecnologías, las implementamos para optimizar procesos del acabado, bien en tejido, bien en prenda, y centrándonos mucho en ahorros de agua, de químicos y de energía, ¿no? Implementamos tecnología para optimizar, básicamente. En la parte de diseño, también hemos irrumpido con la creación de un software de diseño láser. Luego veréis alguna marcación láser y os podréis hacer un poco más la idea. El láser sustituye acabados manuales, de lijado manual de prendas, y con eDesigner, pues bueno, podemos previsualizar, podemos diseñar y evitarnos además realizar muestras físicas, realizar muestras virtuales y conectarlas con la producción. Y luego, pues bueno, una vez la prenda está confeccionada, pasamos a lo que se conoce comúnmente como acabado en prenda, ¿no? Y son aquellos procesos en seco, en húmedo, que transforman la apariencia de esa prenda, de ese tejido, y confieren a la prenda un look diferente, ¿no? Ginología, a lo largo de toda su trayectoria, ha creado diferentes tecnologías sostenibles. Empezamos con tecnología láser, aplicando tecnología láser al desgastado de los vaqueros, y luego han habido otras tecnologías como Zono, H2.0, que es un sistema como de reciclaje de agua, y Flow, que es un sistema donde nos permite utilizar un vaso de agua solamente por prenda versus 70 litros de agua, que es lo que tradicionalmente se utilizaba. Y bueno, todas estas tecnologías combinadas entre sí, al final lo que nos permiten es operar de una manera mucho más eficiente y, por lo tanto, mucho más sostenible. Pero lo más importante es que sin sacrificar nunca el look, ¿no? Obviamente en esto el producto, ¿no?, la calidad del producto siempre va por delante, y no podemos intentar ser más sostenibles, intentar ser más eficientes si el producto no es bueno, ¿no?, o si sacrificamos el look del producto, ¿no? Y bueno, y todo esto además lo hacemos, utilizamos también sistemas de monitorización para ver pues cuáles son los consumos, etcétera, etcétera. Y todo aquello que desarrollamos está enfocado a eso, a optimizar y apoyarnos en la tecnología como una manera de realizar estos avances en sostenibilidad, ¿no? Pero realmente el denim, ¿por qué lo procesamos, ¿no? Esta industria tan grande del acabado. Aquí veis una prenda vintage y bueno, antiguamente los jeans se ponían en crudo, no se lavaban de manera industrial, y el desgaste era el que una persona conseguía a lo largo de los años, y bueno, era una expresión total de su modo de vida, ¿no? Porque el desgaste se ve, o sea, su actividad diaria se veía reflejada en el desgaste de sus prendas, ¿no? Esto, pues, a finales de los 60 se convirtió en una industria y en una parte más del escalón del diseño, y pasamos del vintage al fashion, ¿no? A no solamente reproducir patrones que imitaban ese desgaste natural, sino también pues efectos de lavados. Pues aquí tenemos unas imágenes como de acid wash o aspectos gráficos, en este caso pues son grafismos realizados con láser, pues bueno, que nos daban una dimensión totalmente nueva del acabado en prenda y bueno, mucho menos purista y mucho más cercano a la moda, ¿no? Pero ¿qué implica el acabado en prenda? Pues bueno, aquí tenéis una relación de todos los procesos que implica el acabado en prenda, ¿no? Tenemos procesos en seco, y esto de una manera tradicional, ¿eh? Tenemos procesos en seco y tenemos procesos en húmedo, ¿no? Y los procesos en seco, pues bueno, necesitamos crear abrasión, necesitamos pues muchas veces atar la prenda para crear como unas rayas, necesitamos aplicar químicos pues para que haya más contraste,
hacer reparaciones, parches, manchas, pero también necesitamos preparar la prenda en húmedo, ¿no? Y pues bueno, lo primero que yo creo que nos viene a todos a la cabeza es el tradicional lavado a la piedra, ¿no? Y pues bueno, hay procesos abrasivos, ¿se ha vuelto a desconectar? No, se te oye bien. Uy, pues no entiendo. ¿Se me oye? Sí. Ah, se me oye, vale. Perdón, es que había escuchado. Bueno, el típico lavado a la piedra, pues es un proceso abrasivo, hecho en húmedo. Hay resinados también. Y bueno, hay toda una terminología asociada al lavado en prenda. Pues, por ejemplo, estas líneas de aquí que, si nos ponemos una prenda cruda y la llevamos durante mucho tiempo, se generan naturalmente, pero todo esto ahora, la mayoría de las prendas que vemos con bigotes, estas líneas se llaman bigotes, pues están producidas industrialmente, pues los rotos también, los high and lows o la abrasión en costuras, pues bueno, hay un montón de terminología además que afecta al look del acabado y hoy en la actualidad diseñamos ese look de acabado. El problema que hemos tenido con el tema de la industria del acabado en prenda es que es una industria especialmente contaminante. Y este acabado tradicionalmente se ha realizado de una manera manual. Y realmente el que sea manual no, obviamente no es un problema, un trabajo artesanal. El problema es cuando ese trabajo artesanal se compromete debido a las producciones masivas en unas condiciones de trabajo que no son las adecuadas y con unos sistemas de control que no son los adecuados, donde pues bueno, no se tiene en cuenta ningún tipo de medida medioambiental. Además, si había llegado un consumo de agua, energía y también de químicos por jean, que era exponencial, ¿no? Y que además venía sujeto simplemente a pues crear el look sin tener en cuenta lo que costaba, ¿no? Cómo había sido hecho o cómo había sido producida esa prenda o desarrollada, ¿no? Vemos que el consumo medio en la actualidad por jean es de 70 litros de agua, 2,5 kilovatios por hora de energía y 150 gramos de químicos por prenda. Y hay además, lo más importante, 2 millones de personas expuestas a prácticas peligrosas, ¿no? Es una mano de obra súper intensiva. Entonces nosotros, nuestro planteamiento, pues bueno, que obviamente no es ni mejor ni peor, pero bueno, al final es un poco la dirección que hemos tomado después de ser consultores durante mucho tiempo, fue pues apostar por la innovación tecnológica para pues bueno, que estas prácticas peligrosas y estos consumos tan exagerados, pues poder reducirlos, ¿no? Os voy a mostrar un teaser, un tráiler de una película documental de 2017 que se llama River Blue y que narra un viaje fluvial de 3 años alrededor del mundo por un conservacionista que se llama Marc Angelo y durante el cual descubrió y documentó los impactos de la contaminación de la industria de la moda mundial a través de los ríos, ¿no? Explora el sector de la moda, desde el denim hasta la piel, que también es otro sector importante, el fast fashion, pero bueno, en general el sector de la moda como uno de los más contaminantes, como una de las industrias más contaminantes del planeta. We have a very small amount of water, and that's got to accommodate the needs that humans have for drinking water, and a lot of that water is not accessible. We are committing hydrocide. We are deliberately murdering our rivers. Our rivers across the world were being deeply impacted by the dumping of poisonous toxic material. Every single piece of clothing that you buy comes with a cost. The fabric dyes used contain hazardous materials, things like mercury, cadmium, and lead. These kind of chemicals, they don't break down and they travel around the world. This water is so toxic, there is no aquatic life. If you see how people are living here, they have lost their sensory adaptation. They can't smell anymore. They do have problems with drinking water supply. There's a high incidence of liver cancers. If we continue like this, it's done. It's done.
Maybe it's because the demand of the world has gone crazy. The statistics are insane. Something like 80 billion garments of clothes are being delivered out of factories. Those products are actually sold to the world's biggest brand names. A lot of companies do things that are very, very hidden and very secret. So the pipe is underground. You cannot really see the factory that is dumping this. You don't learn the details because at the end of the day, it's not a selling point. The consumer did not wake up one morning saying, I want to buy 5 pairs of jeans for a fraction of the price. We were literally introduced to this concept by the fashion industry. If you have two jeans, one is damaging the planet, the other one not, and the price is the same, no one will choose the wrong one. I mean, there's no excuse. I think all corporations have to be accountable for their environmental practices, and no one has a right to damage or destroy a river. Pues bueno, lo que a nosotros nos gusta además transmitir es optimismo, porque la industria, el escenario actual, la industria del denim y sobre todo el acabado en prenda está cambiando, ¿no? El 35% de los jeans del planeta ya se producen con nuestras tecnologías y se está apostando por una industria más limpia, más sostenible, que ha visto en la tecnología como un aliado para combinar eficiencia, sostenibilidad, pero también algo que es muy importante y es creatividad, ¿no? Bueno, como os decía, Jeanología, bueno, somos una empresa valenciana que nos dedicamos al desarrollo y comercialización de tecnología para el acabado textil en tejido o en prenda. O sea, somos una empresa tecnológica realmente, pero hace 25 años nacimos como una consultoría textil, ¿no? Y pues bueno, viajábamos por todo el mundo intentando implementar procesos de acabado más eficientes. Con el paso del tiempo nos convertimos en una empresa tecnológica básicamente porque veíamos que necesitábamos de la ayuda de la tecnología para llevar esa eficiencia a otro nivel, ¿no? Y bueno, en ese momento hablábamos de eficiencia, hoy se habla de sostenibilidad, pero bueno, al final para nosotros, pues bueno, son palabras hermanas, ¿no? Y bueno, desde nuestros inicios nuestra misión fue que la industria textil fuese más eficiente y sostenible y buscábamos soluciones tecnológicas que nos permitiesen realizar procesos más limpios y sobre todo con un impacto medioambiental menor. Hace unos años esto era rarísimo, escuchar a una empresa tecnológica hablar de sostenibilidad y sí que es verdad que bueno, dentro de la industria sí que éramos un poco perros verdes, ¿no? Era una combinación muy extraña, pero afortunadamente la sostenibilidad se ha puesto de moda y bueno, y yo creo que bienvenido sea, ¿no? Y es lo mejor que nos ha podido pasar a todos. Nosotros nos hemos propuesto una misión, la hemos llamado Mission Zero. Y bueno, nos hemos propuesto convertir al icono de la rebeldía de la moda por excelencia, que es el jean, en el símbolo del cambio hacia una industria textil más sostenible. La misión de Jeanología es construir una industria del denim con cero poluciones y extrapolarla a la industria textil y de la moda en general. Y en este sentido, por ejemplo, la industria del denim se considera como una comunidad. Es casi una familia, es un sector pequeño donde todo el mundo se conoce y por lo tanto en esta misión se entiende desde nuestra parte como una misión colaborativa que tenemos que realizar pues, con los tejedores, con las marcas, con los retailers, con los productores, con compañías de sourcing, con competidores, pues porque fuimos los primeros en implementar este tipo de tecnologías, pero ya no somos los únicos y en ese sentido pues debemos unirnos, ¿no? Y bueno, y también con el apoyo de las nuevas generaciones, ¿no? Con los estudiantes, jóvenes creadores, es muy importante, pues bueno, esa visión nueva, que entiendan lo que es la industria del denim, que la conozcan. Y esperemos también que les apasione. Os dejo con un pequeño vídeo del concepto Mission Zero.
Five second-use businesses. Transcontinental Bank. That's for our future. Bueno, me gustaría hablar brevemente de estos cinco conceptos, que son conceptos de trabajo fundamentales desde nuestro modo de ver al macroconcepto que conocemos como Mission Zero, ¿no? Y bueno, y Mission Zero es sostenible porque a través de esta línea de trabajo garantizamos cero vertidos al medio ambiente, utilización de energías renovables y reducción del 50% de la huella de carbono. Todo esto nos hemos fijado una fecha y es el 2025, ¿no? Hemos firmado un manifiesto en el cual además ya tenemos gente de la industria que pues bueno, nos va a acompañar en este camino. Es digital porque además combina la creatividad del artesano con la automatización, inteligencia artificial, o sea, necesitamos unir estos dos mundos, el mundo de la artesanía con el mundo digital, ¿no? Escalable, porque queremos que sea fácilmente escalable y que el diseño y el desarrollo estén linkados a la producción, para que lo que se diseñe sea lo que se produce, ¿no? Bajo demanda, pues para producir solo lo que se vende y conseguir un nivel cero de inventarios. Y creativo, porque está enfocado en el producto y el producto como el centro, ¿no?, de todo lo que gira alrededor. Para nosotros, por ejemplo, el producto es la manera que tiene uno mismo de presentarse al mundo, ¿no? Y yo creo que eso está muy interiorizado en la mayoría de creativos. Y al final lo que también tenemos muy claro es que el producto es el que tiene que ser el que necesite el consumidor final, ¿no? Tiene que ser el producto exacto del que el consumidor final se enamore, ¿no? No es el que nosotros queremos, es el que el consumidor necesita. Y, por supuesto, tiene que ser de costo neutro, o sea, no puede costarnos más. Tiene que estar producido con un bajo impacto medioambiental y tiene que estar, además, diseñado para que luego, posteriormente, tenga posibilidades de estar basado en circularidad, ¿no? O sea, que tenga una larga vida, pero además una vida circular, ¿no? Y bueno, al final, para nosotros, el producto, el buen producto, ¿no?, es el que ayuda a la gente, ¿no?, de una u otra manera. Y bueno, a nosotros, pues bueno, lo que al final hacemos es crear soluciones sostenibles para ayudar a esa gente que sí que está a primera línea de la moda a crear ese buen producto, ¿no?, ese producto deseado. Y muchas veces, pues bajo nuestro punto de vista, y además lo hemos querido reflejar así en esta diapositiva, hay veces que las cosas más poco espectaculares son las más importantes, ¿no? Y por eso pues simplemente hemos reflejado un jean Mondo y Lidondo como un producto, como un buen producto, ¿no? El clásico cinco bolsillos como ejemplo de algo poco espectacular pero realmente importante y que ha tenido una trascendencia histórica importante. Ahora os voy a hablar un poco de las diferentes tecnologías y aquello que hacemos aquí, aquellas innovaciones tecnológicas que desarrollamos aquí. Y bueno, y nosotros
Pues sinceramente estamos orgullosos de desarrollar este tipo de tecnologías, pues porque al final nos ayudan a construir una industria textil más sostenible, ¿no? Pero también somos amantes de la moda y somos apasionados del denim. Para estar en este sector te tiene que gustar muchísimo. Y bueno, es por eso que nuestras tecnologías, pero también nuestra manera de trabajar, la metodología que utilizamos y el producto final, o sea, el producto moda, están totalmente unidos en todo lo que hacemos. Todas las tecnologías y todos los procesos, protocolos de acabado, de diseño, todo se complementa a la perfección para alcanzar el objetivo final de nuestra misión Ciro, ¿no? Que es reducir, hacer... Mira, ahora estamos trabajando también el concepto de más con menos, ¿no? Intentar hacer mucho más con menos, con el menor impacto, ¿no? Siempre. Y bueno, al final esto es un poco lo que es nuestra empresa, ¿no? Aquí vemos cuatro imágenes que representan muy bien nuestros pilares fundamentales. Por una parte tenemos G2 Dynamic. G2 Dynamic es un tratamiento de ozono que reduce el uso de agua y de químicos en el proceso del acabado del tejido. Por otra parte tenemos el Light Sensitive Fabric, ¿no? O sea, nosotros realmente ya empezamos en tejido. Empezamos en tejido con G2 Dynamic, pero también empezamos desde el tejido con un análisis del tejido que hemos llamado Light Sensitive Fabric Test, que es nuestra manera de seleccionar el tejido durante el proceso de diseño. Es un test que nos va a ayudar a decidir cuál es el mejor tejido, bueno, cuál es el, no el mejor, perdón, es el, cuál es el tejido que nos ayuda a realizar aquello que queremos hacer de una manera sostenible. Pues en función de su reacción a las tecnologías, escogeremos uno u otro, ¿no? Pero Genealogía también es diseño y aquí lo tenemos con el software eDesigner, y que es pues nuestra manera de diseñar, hacer, realizar diseños láser, todos los patrones que luego marcamos con la tecnología láser, pero también es nuestra manera de realizar muestras virtuales y previsualizar el acabado en prenda. Algo que es muy importante también para reducir el número de muestras realizadas y reducir tiempos. Y luego Laundry 5.0 es un nuevo modelo operacional, y es que Genealogía es sinónimo de producción sostenible, ¿no? Y este es un concepto de producción sostenible que ahora os desarrollaré brevemente. Bueno, esto por ejemplo que estáis viendo ahora es el Light Sensitive Fabric Test, y bueno, aquí tomando como objetivo principal es la selección del tejido, ¿no? Entonces desarrollamos diferentes acabados considerando las posibilidades de ese tejido para desarrollar un acabado totalmente sostenible, que sea eficiente, que se pueda reproducir en producción y siempre evitando el uso de técnicas que nos garanticen un proceso limpio, ¿no? Es la manera que tenemos de seleccionar el tejido durante el proceso de diseño y la verdad que se está convirtiendo en un estándar mundial. Yo, por ejemplo, a nivel creativo, si no puedo trabajar con un tejido de una manera sostenible, no lo incluyo en las colecciones. Y luego, si por lo que sea el proceso de acabado de alguna prenda tiene un mayor impacto del que tenemos establecido como norma, no se incluye tampoco. Entonces, o sea, en ese sentido sí que somos radicales, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Por otra parte, hemos dicho que Genealogía es diseño. Y hoy, gracias a nuestro software eDesigner, se puede diseñar y previsualizar el acabado en prenda, reduciendo al máximo el número de muestras innecesarias realizadas durante el proceso de diseño. Somos conscientes que no se pueden reducir todas las muestras, a no ser que sea un producto pues bueno, que sea como de repetición y que lo conozcamos mucho, ¿no? O sea, de eso somos conscientes, pero sí que es verdad que nos permite reducir muchísimo el número de test y de trials que se realizan. Y es algo que además, pues bueno, estamos comprobando con nuestros clientes, que son las lavanderías, y con las marcas que trabajan con ellos. Además, esto permite establecer relaciones colaborativas entre las marcas, los vendors, se comparten herramientas de trabajo, todos hablan el mismo lenguaje. Por lo tanto, se gana en comunicación, en eficiencia, en tiempo y también en creatividad, ¿no? Porque visualmente
es mucho más fácil de expresar aquello que alguien quiere mostrar, ¿no? o contar. Y luego, pues bueno, sabemos que los tiempos de desarrollo se pueden acortar, se elimina el gasto de las muestras, pero también todas las iteraciones de muestras físicas que van y vienen, ¿no?, alrededor del mundo, ¿no?, de plantas de producción, a los headquarters, etcétera, etcétera. Y luego al final todo esto pues siempre tiene como un digital record, ¿no? Y todo queda digitalizado y es totalmente compatible con la producción, ¿no? Y se pueden producir esos jeans con precisión y sin que haya ningún desvío o malentendido en cuanto a aquello que yo he diseñado y aquello que me están produciendo, ¿no? Esto que hablábamos de la conexión, ¿no?, entre el diseñador, el consumidor final y también entre pues, bueno, todos los links que hay entre medias, ¿no?, de cuando yo diseño algo a cuando llega a tienda, es súper importante porque lo que diseñamos tiene que ser lo que se produce y aunque es algo que parece muy obvio, no siempre es una realidad. Y nosotros con esta metodología de trabajo sí que garantizamos que cada uno de los actores de la cadena de desarrollo y de producción garanticen, ¿no?, su papel y su trabajo. Y sobre todo, pues bueno, lo que también ayuda es a restablecer esa comunicación entre el diseñador y el productor para reconectar con el consumidor final a través del producto, ¿no? Nosotros optamos por la tecnología y la digitalización como parte fundamental para conseguir una eficiencia y retomar esta conexión entre el diseñador y el consumidor final y que no haya ninguna pérdida de información por el camino. Y bueno, y como os decía, Jeanología es producción sostenible y esto es, de una manera además simplificada, os he querido poner nuestros iconos que son ya muy, muy característicos, pues bueno, porque creo que es una manera muy didáctica de que veáis la cadena de producción de los jeans, ¿no? Empezando pues por la producción de tejido y con la implantación de la tecnología de ozono G2 Dynamic y uy, perdón, que me ha saltado la diapo. Bueno, con la cadena de producción G2 Dynamic, pasando, pues bueno, una vez la prenda está confeccionada, lasereamos, o sea, hacemos una marcación láser y luego sustituimos procesos en húmedo en máquina por procesos con ozono que pues además nos ayudan a ahorrar muchísima agua. También tenemos un sistema de reciclaje de agua que se llama H2.0. Y en el vídeo a continuación veréis un poco en lo que se ha convertido a nivel real. Y bueno, toda esta tecnología lo que nos sirve es para tener infinidad de posibilidades creativas a la hora de diseñar, ¿no? Aquí una muestra de producto que desarrollamos aquí como muestra de lo que es capaz de realizar nuestras tecnologías, ¿no? Y aunque aquí está todo muy centrado en denim, además es un tipo de tecnología que no solamente actúa sobre denim, sino también pues, sobre punto, plana, etcétera, en función de bueno, lo que se desee y del tipo de material que utilicemos. Pero sí que es verdad que es algo que va íntimamente ligado al tema del denim que se le acaba de emprender.
Bueno, por ejemplo, en esta prenda que estáis viendo es una de las prendas que representan pues, la esencia de un concepto que nosotros lo denominamos como tech artisan, ¿no? Y es un look tradicional y típico de lavandería, pero realizado con tecnología. Y la inspiración aquí vino de manchas de lejía, ¿no? Y que, pues bueno, que hemos reproducido con una textura hecha con láser y combinada con el resto de nuestras tecnologías, como pues, por ejemplo la tecnología de ozono que decolora el denim sin agua, o el proceso eFlow que utiliza solo un vaso de agua por cada proceso, ¿no? Y bueno, al final aquí los beneficios son que el láser lo que hace posible es que tengamos la certeza de reproducibilidad sin tener taras, por ejemplo, que es algo que sí que pasaría pues, si lo hiciésemos con otra técnica más tradicional. Luego, pues, por ejemplo, tenemos ejemplos de prendas con un look súper tradicional denim. Este es un look que se llama Acid Wash, que es un tipo de acabado muy, muy característico de los 80 y de los 90, y que bueno, implica un gran uso de químico y de agua, ¿no? Entonces, pero es un look súper súper característico y súper propio del denim, que además queríamos respetar y que queríamos versionar de la manera más sostenible posible. Entonces, pues aquí lo que hemos hecho es también crear una textura con el láser, pero no solamente hemos utilizado tecnología láser aquí lo importante es el resto de tecnologías que hemos combinado. Por ejemplo, la parte fundamental es que hemos testeado muy bien el tejido para tener los mejores resultados, y es un tejido muy, muy sensible a la luz del láser, ¿no? Funciona muy bien con tecnologías. Y luego también el acabado implica una combinación de diferentes tecnologías que al final nos dan un aspecto mucho más real y mucho más cercano a lo que sería el tradicional acid wash. Aquí, por ejemplo, tenemos el mismo concepto de prenda, es un look más, un poco más sutil, pero es un efecto salty que tiene pues, grandes ahorros, como estáis viendo en pantalla, hasta un 97% en ahorros de agua, porque esta tipología de prendas, el look no es una novedad, lo que es una novedad es cómo se han realizado, ¿no? Pues porque son acabados muy icónicos que, pues bueno, habréis visto en colecciones, por ejemplo, recientemente, por ejemplo, de Isabel Merlant o bueno, en cualquier retailer, y que implican un gran impacto y un gran uso, por ejemplo, de agua, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos versionado sin perder esa autenticidad, hemos realizado estos acabados de una manera más sostenible. Y bueno, y aquí, como os decía, o sea, aparte de los ahorros, hay un factor fundamental, y es que la reproducibilidad de esta prenda en producción está garantizada. Y sobre todo aquí, que lo que diseñamos es lo que se produce, ¿no? Y que bueno, la manera en que diseñamos influye un montón en cómo va a ser hecho. Entonces, por eso es tan importante el conocimiento de los procesos de producción sostenible y sobre todo para poder aprovecharlos de una manera creativa, ¿no? Para mí es lo fundamental, poder tener esos conocimientos para obviamente producir sosteniblemente, pero también de una manera, pues realizar cosas que a lo mejor de otra manera no podríamos. Y bueno, aquí tenemos una simulación, ¿no?, de lo que sería un atado con lejía, un tie bleach. Pero aquí, por ejemplo, también lo hemos hecho con láser, lo hemos hecho con tecnología de ozono, y el sobretintado que lleva, que ahora veis cómo cambia en pantalla, es un tipo de sobretintado en el que solamente hemos utilizado un vaso de agua en este proceso, ¿no? Entonces, pues bueno, al final es una manera de pues darle otro aire, ¿no?, con un sobretintado, pero sobre todo que realizado de una manera sostenible y utilizando muy poca agua para tener este look que además es como muy llamativo, ¿no? Entonces, pues bueno, al final producto moda, infinidad de posibilidades y sobre todo prendas con un bajo impacto medioambiental. Y bueno, y simplemente para...
Bueno, creo que Carmen ha tenido algún problema de conexión. Está intentando volver a conectarse. Esperamos un momentito. ¿Os va surgiendo alguna pregunta para ir anotándola y comentarla después? Hola. Hola, bienvenida de vuelta. Que ha caído la red. Voy a volver a compartir, ¿de acuerdo? Bueno, lo que luego lo comentamos. Perdón por el fallo. ¿Veis mi pantalla? Perfecto, continúo. Ya me queda muy poquito. Y bueno, simplemente en esta diapo, pues bueno, era una muestra de cómo las marcas están comunicando el uso de las nuevas tecnologías. Y que aunque sea en pasos pequeños, pues bueno, cada vez hay más conciencia y pues bueno, más implicación por parte de las marcas, grandes y pequeñas, o sea, de todos los tamaños, para un poco ponerse las pilas en cuanto al tema de la producción sostenible y bueno, pues porque al final el consumidor es consciente de ello y es realmente un tema súper importante. A mí me gustaría hablar súper brevemente del caso de Levi's, y es una empresa con la que pues bueno, trabajamos habitualmente. Y fueron dentro del sector del denim, fueron los pioneros en crear un proceso de acabado que implicaba el uso de tecnologías de ginología para crear su acabado waterless, ¿no? Para que reducía notablemente el uso de agua, pero además de una manera real y además en producción. Levi's, por ejemplo, para este año pasado ya anunció y de hecho eliminó un montón de químicos y además vamos a ver también uno de los proyectos de los cuales además nosotros nos sentimos muy orgullosos, pues porque inició la digitalización de toda su producción, con lo que implicaba utilizar nuestras tecnologías para la producción mundial de Levi's, con todo lo que implica a nivel de ahorros y de eficiencia, ¿no? O sea, hizo una campaña de marketing brutal en el que iba a montar una lavandería en medio del desierto y sin agua y con la combinación de las tecnologías que antes comentábamos, ¿no? Y este proyecto se llamó FLX y además cuando lo lanzó al mundo, ¿no?, compartió cómo lo hacía y de la manera en la que hacía para que otras empresas, si lo quisiesen, pudiesen utilizar el mismo modelo de trabajo, ¿no? Y lo más importante, aparte de, pues obviamente, de lo importante de utilizar las tecnologías, la metodología, es el cambio de mentalidad que en una corporación tan importante y tan grande, ¿no?, se realizó y con la agilidad en la que se realizó, y que esto pues normalmente es mucho más fácil en empresas mucho más pequeñas. Os voy a mostrar un pequeño vídeo del proyecto. Got this phone call from my manager telling me all I can tell you is we're going to set up a laundry because we are setting up manufacturing in the US in the middle of the desert. Too late into the project, we realized that we couldn't get enough water. So we worked with Genealogia and we built a revolutionary water recycling system that allows us to take a batch of water and operate for as much as 40 days with the same water, which is, I mean, it's like biblical. If people don't get on board with that, then in my opinion, they'll be left behind. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que hayáis entendido un poco
lo que hacemos, nuestra misión, nuestra manera de entender la moda en este caso o el sector del denim. Y bueno, y esperemos que os unáis todos a esta misión SIDE y convirtamos el icono de rebeldía que es el jean en el símbolo del cambio hacia una industria textil mucho más sostenible. Muchas gracias y bueno, cualquier cosa, a cualquiera aquí estoy para aclararos. Nosotros, que por ejemplo ahora apagues tú tu micrófono y yo apago el mío cuando tú hables, ¿entiendes? Que cuando yo hable, apaga tu micrófono. Correcto, así no hay interferencia y entonces cuando tú respondas apago yo el mío y ya vamos bien. Aquí en el chat por ahora no había surgido ninguna pregunta. Aquí en la sala, mientras hemos estado desconectados, surgía la pregunta si todo este tipo de procesos se pueden aplicar en otros tejidos que no solamente sean el denim. Sí, nosotros, bueno, éramos consultores especializados en denim y de manera natural, y además porque el tema del acabado en prenda está totalmente ligado a la industria del denim. Entonces, digamos que nuestra evolución natural y nuestro expertise es denim. Pero sí que es verdad que es algo que hacemos en otro tipo de tejidos, pues por ejemplo, en punto, la industria del acabado en prenda también es importante. Todos esos efectos desgastados, el conseguir el efecto de peeling en camisetas, por ejemplo, en hoodies, sudaderas, pero también en otro tipo de tejidos mucho más especiales. Pues, por ejemplo, nosotros hemos testeado desde tejidos con performance, pues para aplicar microencapsulados, o, por ejemplo, los típicos tejidos incluso de poliésteres reciclados o tejidos técnicos relacionados con el mundo del deporte. También hemos trabajado tejidos con laminados, con rasquetas, incluso cuero, piel. El abanico es muy grande, pero sí que es verdad que, pues bueno, solemos centrar las charlas en el tema del denim por tema de expertise y por tema de concentrarlo por el acabado en prenda. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí en la sala? No hay ninguna. Bueno, yo quería hacer una pregunta que muchas veces surge, sobre todo a nivel del alumnado. Y bueno, ellos no lo saben, nosotros nos conocimos haciendo los estudios superiores, solamente que yo llevaba una trayectoria y luego tú hiciste las prácticas con nosotros, ha sido divertido de repente encontrarnos así. Y entonces me gustaría que le contaras un poco cómo es el trayecto desde que acabas de estudiar hasta que llegas a trabajar con una empresa de este tipo, que es una empresa especial, ¿no? No es la típica empresa que lanza colecciones de moda y ya está, sino que va mucho más allá. Pues realmente fue a través de la bolsa de trabajo de la escuela. Realmente, bueno, yo terminé diseño de moda aquí en la Escuela de Diseño de Valencia. Y bueno, estuve, bueno, aparte de estar trabajando con todo un tiempo con prácticas y tal, pues bueno, estuve explorando varios campos. Hice desde asistente de vestuario en programas de televisión, en teatro, luego también estuve haciendo estampación textil, incluso hice algo de en enseñanza y relacionado pues con estilismo y moda. Y sí que es verdad que bueno, iba un poco viendo cuál era mi camino, ¿no? O sea, en ese momento probé bastantes cosas hasta que, pues bueno, me surgió la posibilidad de hice una entrevista en esta empresa, básicamente porque contactaron con la Escuela de Diseño de Valencia y bueno, pasaron pues diferentes perfiles y currículums, pues en fin, los alumnos disponibles y así fue todo.
Y sí que es verdad que en cuanto entré, yo en principio entré en el mismo grupo de empresas, ya eso fue en 2008, llevo un tiempo aquí. Pero bueno, mis primeros trabajos estaban relacionados con el surfing y hacía colecciones de marca blanca específicas de denim para diferentes clientes. En aquel momento pues seguía vigente la segunda marca de Burberry, Thomas Burberry. Trabajábamos también con Agatha Ruiz de la Prada, con todo Inditex, con marcas francesas. Y bueno, y después de un tiempo, pues digamos que de la empresa hermana en la que trabajaba, pues pasé a Genealogía en la parte creativa, ¿no? Y mi trabajo aquí, aunque sea un poco extraño, es realizar colecciones dentro de una empresa tecnológica porque es nuestra manera de mostrar cuáles son las posibilidades creativas de todas las tecnologías que nosotros vendemos, ¿no? Y también es muy importante no perder esa conexión con el producto y con la moda, pues porque al final nosotros, aunque no seamos una empresa propiamente de moda, nuestro trabajo diario implica ir a ferias de tejido, implica estar en contacto con diseñadores de marcas, y estar en contacto también con desarrolladores de denim de lavanderías, técnicos. Entonces, es como algo muy interdisciplinar, ¿no? Aquí, pues bueno, hay parte creativa, pero luego hay consultores textiles que son ingenieros textiles, pero luego tenemos químicos, tenemos gente de teleco, tenemos un montón de programadores, software, pues, y al final es una amalgama un poco extraña, pero que funciona, ¿no? Y bueno, y sobre todo yo creo que funciona por esa pasión por el producto y por la consultoría, que es realmente donde venimos, ¿no? Porque entendemos el producto moda, el diseño y nos apasiona, sobre todo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más o alguien por el chat que quiera preguntar? No sé si en YouTube, como estamos todos lados, desde Rumanía nos quieren preguntar algo. Bueno, pues si no hay más preguntas, solamente agradecerte un montón esta charla tan educativa y a la vez tan interesante. Y bueno, yo he vuelto a aprender mucho más sobre el tema. Espero que todos los presentes, tanto aquí como online, le haya ocurrido lo mismo. Y nada, espero verte cuando vuelva a Valencia, si quieres venir por aquí. Espérate, por aquí te me dicen algo. Sí, un segundo. Sí. Me encantaría que a la próxima. Ay, perdona. De acuerdo. Vale. Sí. Vale. Me preguntan por aquí que, por ejemplo, ¿cómo se podría identificar que un producto realizado por alguna de las marcas que has puesto como ejemplo, por ejemplo, H&M, estaban comentando, cómo podríamos o asegurarnos de que realmente están trabajando con este tipo de tecnología sostenible como las que desarrolláis en Genealogía? Bueno, ahí si la marca no lo comunica es complicado, pues porque al final entiendo que se habla desde un punto de vista de consumidor final. Entonces, si la marca no lo comunica es muy complicado el poder tener esa información, ¿no? Pero sí que es verdad que cada vez más, pues bueno, las marcas ven también el interés del consumidor final en el producto sostenible. Y bueno, y la mayoría de líneas de, pues, pues por ejemplo en Inditex era, no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, el Join Life. El Join Life normalmente implica que los acabados, pues bueno, no solamente las fibras, como los acabados, pues también están hechos de manera sostenible, o la línea sostenible de H&M, o bueno, o otro tipo de marcas que sí lo comunican. Nosotros, por ejemplo, lo que sí que hacemos es proveemos a las marcas, sean grandes, medianas, pequeñas, diseñadores emergentes, lo que sea, en el caso de que hayan producido o que estén desarrollando productos, nosotros sí que, digamos, de alguna manera los autorizamos a que lo puedan comunicar con
una especie de etiquetado o concepto que nosotros llamamos Blue Flag y pues bueno, y les damos opciones y sobre todo herramientas e información para que puedan comunicar de una manera veraz aquello que han realizado y en eso sí que los apoyamos. Pero sí que es verdad que si la marca decide no comunicarlo es muy complicado saber si está hecho de una manera u otra. ¿Te ha contestado? ¿Te ha quedado claro? Vale, ¿hay alguna pregunta más por aquí? Pues nada, lo que te decía, que muchas gracias. No sé si Lori desde el CEP quiere también decir algo. No, simplemente agradecer a Carmen su ponencia, ha sido de lo más interesante y nada, ya si no hay preguntas, pues para esta tarde, ¿no? Una siguiente ponencia. Nada más. Vale. Uy, se ha ido alguien. Bueno, pues eso. Lo he dicho, muchas bueno, gracias, pues, Carmen. Muchísimas gracias. Y a la próxima esperemos vernos sin mascarillas y en directo y tocando. Perfecto, gracias.